sectores. Por eso, dicen las autoridades, hay que cuidarlos. Y a todo el pueblo hay que cuidar esta importante semilla humana. Con ganas, con entusiasmo. Ah, ¿por qué no? Y aquí también puedes venir el futuro presidente de la República. Aquí está presente.
roja. Thank you.
maestra, que también estuvo con nosotros dirigiendo esa institución educativa, la maestra Ucha. También, último que falleció, el gran maestro Víctor Puente Pérez, quienes dirigieron este prestigioso plantel, siempre cultivándolos, dándoles ese ahínco para que no se extendiera la banda. Ahora están aquí para poder presentarles a cada uno de ustedes. En institución educativa que hace unos días estuvo de aniversario, de una forma muy excelente realizaron sus diversas actividades, tanto culturales, deportivas, artísticas, y cerrando pues con su desfile. Felicitaciones y anhelamos a nuestros dignos estudiantes, a las maestras, maestros, anhelamos justamente a toda esta digna comunidad para que puedan seguir por las sendas de la educación pancameína. Educativa San Cristóbal se constituye en el alma mater de la educación pancameína, pues de sus aulas han egresado más de 48 promociones hasta la fecha, cuyos integrantes actualmente se desempeñan exitosamente en los diferentes puntos de nuestro departamento, en el territorio patrio y en el extranjero. El plantel cuenta con su local propio, rehabilitado en 2004 con gestión de la dirección de los padres de familia, con el presupuesto asignado por el gobierno regional de Colín. Por otra parte, en 2010 se constituye un pabellón nuevo acorde a la exigencia de la pedagogía moderna, al funcionamiento de una sala audiovisual, laboratorio de física, como también ustedes, con ese digno respeto que se merece la población.
Ochonga. Nuestra linda madrecitas. Está viendo ustedes. Con esa vestimenta. Ese lindo sombrerito. Ahí está nuestra madre, está viendo Ochonga. Presentando su saludo. Al señor alcalde. Thank you.
mayo con todo amor y cariño. Para nuestra patria, el Perú, con todo amor y cariño. El señor Edwin Raúl creo que está dirigiendo. Me van a cantar. A ver, ingeniero Ricardo Cruz. Ese buenito. Ya, entonces le damos la oportunidad. Y si desean, de repente el micrófono a la cantante, a la sucesora de Sonia Morales. Yeah.
casa. Sufriendo, sufriendo, por favor, mi vida se acaba. Algún día te olvidaré para yo vivir tranquilo. Algún día te olvidaré para yo vivir tranquilo. Con mi emoción te canto, con la alegría te bailo, jugando con la bailarina en mi barrio de Chaca, en mi barrio de Chaca. ¿Cómo es esta mía, tu historia? Thank you.
barrio Yaumán, barrio organizador de estas fiestas patrias. Ahí está justamente. Trayendo su banderola a los niños. Eso, Cintia. ¿Ah? Toda la semana ensayando, ¿cómo no te van a salir bien las cosas? Desde Cristian, directamente desde Huancayo. Robert, el contador Robert también está ahí. Buena, contador. Vamos, vamos. Con fuerza, con ganas. Por favor, queremos
Gracias, hermanos.
por visitar nuevamente a nuestro distrito de Pacamayo. Thank you.
tenemos en general. Chacamaca. Quiero derramar lágrimas porque está la familia Uruña, mi familia. Con tanto orgullo y honor, Chacamaca corazón. Ahí están los chalanes. Después de haber participado en Arequipa, en Trujillo, es Esteban. Dale duro. El caballo huecho. Juan, Pedro, Raúl, Oscar. Ahí están los caballitos. Presentación espectacular de nuestros caballitos, quienes también están aquí presentes en este 202 aniversario de nuestra independencia nacional. Las mamitas, los papitos, están aquí presentes para
adelante, sí mismo. Gracias, muy bien, madrecitas.
mirando a su tropa. Esa tropa fue lo que venció en la campaña de la Breña. Gana la chamanta, vuelve la chamanta. Ahí también están pues las rabonas. Claro. Eso en la historia del Perú está escrito. Yo no estoy inventando, estoy leyendo nomás los libros de historia. Y ellos son que han sido la fortaleza para exterminar al ejército chileno. El comité del vaso de leche del barrio de Xaca. Los futuros que van a recibir la condición de fiestas patrias. Ahí está. Le corresponde a Xaca. Después, a Bacalaca, así, da la vuelta. Uy, qué lindo. ¡A esas palmas! Gracias, lindo pueblo. Los pocos que quedaron a mi gente. Claro, también era una hora de esfuerzo. Muchos se fueron a almorzar. Yo no todavía. A las 7 de la noche. Ahora sí, vamos a cerrar. Periodista El Diario Primicia. Vamos a cerrar en nuestro grande.